Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las paga ofertas y en esta ocasión, en este video, les voy a mostrar algunas ofertas, algunas promociones y en total podemos conseguir con estos juegos, con estas 13 recomendaciones que les traigo, podemos conseguir 253 logros para un total de 14.000 puntos de Gamerscore. Y recuerden que vamos a estar diciendo el juego, va a estar apareciendo una imagen por acá donde les va a ampliar un poco más la información, les va a decir el precio en dólares también y les va a decir la duración que tiene el juego para poder conseguir esos el 100% de los logros para su total de Gamerscore de cada uno de estos juegos. Antes de irnos a estas ofertas y a estas recomendaciones, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y mucho otro contenido más. Dicho esto, y si ya están suscritos, bueno, regalarnos un like, dejar un comentario y compartir el video también se agradece ya que es de mucha ayuda para el canal. Ahora sí, sin más, nos vamos a ir a la store de nuestra Xbox y vamos a empezar a buscar. Decirles que de estos juegos creo que la mayoría no habíamos recomendado porque no estaban en oferta con precios que costaran, o más bien con los juegos que costaran menos de 60 pesos mexicanos y con las características de logros fáciles, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos con el primer juego que es a ver, parece que podemos tener un poco de complicaciones por el tipo de juego que traemos ahorita al principio. A ver, vamos a ver si con esto. Aquí está, miren. Let's Cook Together. Este juego pues es muy parecido al Overcooked. Estos juegos de cocina. Y bueno, este juego de 265 pesos mexicanos lo conseguimos ahorita en 54 pesos. Aquí ustedes están viendo 54 pesos. Tiene un 80% de descuento. Este juego, como están viendo ya en la imagen, Nos da 41 logros para 1000 puntos de Gamerscore. Repito, 41 logros, 1000 puntos de Gamerscore. Y este juego, para el total del 100% de este juego conseguirlo, nos puede llevar hasta, bueno, puede ser en menos de 20 horas. Este juego creo que es el que más tarda de las recomendaciones que les traigo. 20 horas para tener al 100%. No es un juego tan rápido de conseguir todos los logros, pero pues tiene 41 logros en total para 1000 puntos de Gamerscore. Y esta es nuestra primera recomendación. Nuestra segunda recomendación ya la hemos recomendado en alguna ocasión y de hecho tenemos un video de cazando logros consiguiendo el 100% de logros para este juego. Nada más que hay un detalle, que esto, para poder conseguir el 100%, lo tenemos que hacer en una PC, porque en consola no se puede, pero lo compran, lo juegan en PC y le sacan en menos de media hora, en menos de 10 minutos es más, consiguen el 100% de Don't Starve Asian Edition. Este juego tiene un 75% de descuento de 200 pesos en 50 pesos mexicanos. Como les digo, en menos de 10 minutos conseguimos todos los logros. Les voy a dejar el video de cazando logros de este juego aquí abajo en la descripción, donde les digo paso a paso qué tenemos que hacer para conseguirlos de manera fácil, rápido y sencillo los logros. Tiene 36 logros para 1000 puntos de Gamerscore, pero siguiendo la guía lo terminan en menos de 10 minutos. Este juego, repito, 36 logros, 1000 puntos de Gamerscore. Ahora nos vamos con la tercera recomendación. Y la tercera recomendación es un juego pues ya bastante, bastante famoso, y es Limbo. Limbo pues tiene un 75% de descuento de 125 pesos mexicanos. Lo conseguimos en menos de 31 pesos mexicanos. Este juego, para su 100%, en poco menos de 8 horas lo podemos conseguir. Y nos da 13 logros para 1000 puntos de Gamerscore. Repito, 13 logros para 1000 puntos de Gamerscore. De hecho, creo que no había estado tan barato este juego como lo está en esta semana. Y algo que se me pasaba, estas ofertas empezaron el pasado martes
25 de abril del 2023 y terminan hasta el lunes, que quedan prácticamente hoy sábado, domingo y lunes. Nos quedan prácticamente 3 días para aprovechar estas ofertas, no solo de este juego, sino de todas las ofertas que les estoy trayendo, de los juegos que les estoy recomendando en este video, ¿no? Esta es nuestra tercera recomendación, 13 logros, 1000 puntos de Gamercore. Ahora sí, nos vamos a ir a lo que es nuestra cuarta recomendación. Y la cuarta recomendación, pues es un verdadero juegazo, una joyita que en su momento lo jugamos en Game Pass. Y es nada más y nada menos que What Remains of Edith Finch, más bien. Este tiene un 75% de descuento de 250 pesos mexicanos. Lo conseguimos en 62 pesos. Este juego lo podemos terminar en menos de 3 horas. Podemos conseguir el 100% de sus logros. Este juego nos da 10 logros para 1000 puntos de Gamergore. Y también tenemos guía, un cazando logros de este juego, completándolo al 100%. Así es que se los dejo aquí abajo en la descripción de este video también, junto con todas las demás guías que tengamos de los juegos que aquí recomendamos, aquí abajo en la descripción del video. Por lo pronto, What Remains of Edith Finch, guía en la descripción, y el de Don Starby Giant Edition. Y esta es nuestra cuarta recomendación. Nos vamos a ir con nuestra, bueno, este juego 63 pesos mexicanos, y en dólares pues ustedes están viendo acá en la imagen, ¿no? Ahora sí, nos vamos a ir a la quinta recomendación, y nuestra quinta recomendación es otro juego ya muy famoso también, como el Limbo, pues es este Inside. Vamos a ver si no me aparece. Acá está Inside. Pues bueno, está ahorita en Game Pass, pero los que no tengan Game Pass pueden aprovechar 75% de descuento de 228 pesos en poquito menos de 57 pesos mexicanos. Este juego lo terminamos en 4 horas para su 100%, para sacarle todos los logros. Y los logros, bueno, son 14 para 1000 puntos de Gamercore de este Inside. Ahora pues nos vamos a otro juego más, que sería la sexta recomendación. Y la sexta recomendación es Evil. Vamos a ver. Evil Inside también. Vamos, aquí está. Un 75% de descuento de 229 pesos mexicanos. Este juego ahorita lo conseguimos en 58 pesos. Y podemos completar al 100% para sacar todos sus logros y todos los puntos de Gamercore en menos de una hora o una hora aproximadamente. Este juego tiene 24 logros para 1000 puntos de Gamercore. Repito, 24 logros para 1000 puntos de Gamercore. Este Evil Inside, que es nuestra sexta recomendación. Nos vamos con nuestra séptima recomendación. Y en cuanto a puntos de Gamercore, creo que es la mejor recomendación que traemos en este video, porque nos da más de 1000 puntos, y es este Rabbity Lab. Este Rabbity Lab tiene un 30% de descuento ahorita de 89 pesos mexicanos. Lo conseguimos en poquito menos de 63 pesos mexicanos. Este juego lo terminamos en menos de 2 horas y tiene 15 logros para 2000 puntos de Gamercore. Repito, en menos de 2 horas conseguimos esos 15 logros para 2000 puntos de Gamercore. Y es un juego que no pesa mucho, así es que es la mejor recomendación de las 13. Pero si ya lo tienen, bueno, hay otras opciones, hay otras 12 recomendaciones en este video, ¿no? Rabbity Lab, recomendación número 7. Vamos con la recomendación número 8. Y esta recomendación número 8 ya tenemos, vamos a ver, porque parece ser que no lo escribí bien. Aquí está, es Frictense. Este Frictense tiene un 75% de descuento de 177 pesos mexicanos. Lo conseguimos en 45 pesos mexicanos. Ustedes están viendo aquí el precio. Este juego lo completamos en una hora, más o menos en una hora. Tiene 10 logros para 1000 puntos de Gamercore. Repito, en una hora 1000 puntos de Gamercore por 10 logros que podemos conseguir en este Frictense. Bueno, pues esta es nuestra recomendación número 8. Y vamos por la recomendación número 9, que también tenemos guía en el canal. También ya le sacamos el 100% de los logros a este juego. Y es Townscaper.
este juego está en Game Pass, por si tienen Game Pass y ustedes no lo han jugado, bueno, vean la guía y sacamos los logros bien fáciles y muy rápido esto de este juego, Townscaper, que tiene un costo ahorita de, bueno, tiene un costo normal de 89 pesos mexicanos con un 40% de descuento, lo conseguimos en poquito menos de 54 pesos mexicanos. La guía, o más bien, la información que tenemos según la imagen es que lo completamos en menos de una hora y realmente es en mucho menos, creo que más o menos como en media hora podemos estar terminando este juego, incluso hasta en menos tiempo. Y nos da 10 logros para 1000 puntos de Gamercore, pero si no tienen Game Pass y si lo compran, o si tienen Game Pass y no lo han jugado, aquí abajo en la descripción del video tenemos un cazando logros, una guía para conseguir el 100% de sus logros de este juego, ¿no? Todas las guías las voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, esta es la recomendación número 9, la de Townscaper. Y vamos con la recomendación número 10, que creo que en su momento ya hemos recomendado este juego, que no es muy común que se ponga en oferta, pero bueno, en oferta abajo de 60 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí está, es Whispering Willow. Este juego con un 75% de descuento de 149 pesos mexicanos lo conseguimos en 38 pesos mexicanos. Este juego lo podemos terminar en 2 horas para 19 logros y 1000 puntos de Gamercore. Repito, 19 logros, 1000 puntos de Gamercore y en 2 horas podemos completar al 100% este juego. Así es que vamos a irnos a la recomendación número 11. Sí, porque esta era la número 10. Decirles que hasta ahorita de las 10 recomendaciones, dos juegos rebasan los 60 pesos mexicanos, que más o menos es el tope que nos ponemos nosotros de 60 pesos hacia abajo. Pero bueno, el What Remains of Edith Finch, porque es un juegazo y se disfruta mucho la historia, cuesta 63 pesos, por eso lo recomendamos. Y el otro que está en 63 pesos mexicanos es el Rativity Lab, que bueno, nos da 2000 puntos, que es la mejor recomendación que yo les decía. ¿Por qué la incluyo? Porque por 3 pesitos más, que se pasa del tope de 60 pesos que ponemos nosotros aquí en el canal y en los videos de pago ofertas, bueno, nos da muchos puntos de Gamercore, el doble que muchos que más o menos están por el mismo precio, ¿no? Por eso lo recomendamos. Ahora sí, aclarando esto, nos vamos con la recomendación número 11, y la recomendación número 11 también es nueva en el canal en cuanto a recomendaciones, y aquí la tenemos, Edna y Harvey New Age. Bueno, pues este de 350 pesos ahorita tiene un 90% de descuento en 35 pesos, podemos estarlo consiguiendo durante esta semana y tenemos hasta el lunes para aprovechar. Todavía el lunes va a estar esta oferta. Este juego lo terminamos en 4 horas y tiene la cantidad de 29 logros para 1000 puntos de Gamercore. Repito, 29 logros, 1000 puntos de Gamercore y podemos conseguir todo eso en menos de 4 horas. Ahora nos vamos con la recomendación número 12 y ya casi terminamos las recomendaciones. La siguiente recomendación es Coffin. Vamos a ver si lo escribo bien o si lo escribí bien. Es Coffin. Aquí está. Coffin Dodgers tiene un 70% de descuento de 157 pesos mexicanos. Lo conseguimos en poquito menos de 48 pesos mexicanos. Este juego tiene 22 logros para 1000 puntos de Gamercore y lo terminamos, o podemos completar estos 22 logros y 1000 puntos de Gamercore en poquito menos de 4 horas. Entre 3 y 4 horas podemos tener al 100% este juego de Coffin Dodgers. Y bueno, ahora nos vamos ya con la última recomendación, que vendría siendo la recomendación número 13. Y en la recomendación número 13 ya hemos traído en los inicios de esta sección de pago ofertas, ya traíamos esta recomendación porque es un juego que ya tenemos nosotros. Aquí es Caretaker Game, tiene un 75% de descuento de 239 pesos, lo conseguimos en poquito menos de 60 pesos mexicanos. Este nos da 10 logros para 1000 puntos de Gamercore. Y bueno, lo podemos terminar en menos de una hora, este Caretaker Game.
10 logros, 1000 puntos en menos de una hora. Y bueno, pues aquí está. Entre todos, si deseamos o si podemos comprar todos estos juegos, bueno, podemos conseguir 253 logros para 14,000 puntos de Gamercore. Este es el video, esta es la sección de las paga ofertas. Espero que les guste, que las aprovechen y que se logren comprar alguno de ellos, si no es que todos, o cuando menos que puedan aprovechar una de estas 13 recomendaciones. Antes de irnos, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude y bueno, pues que aprovechen las ofertas para que sigan incrementando esos puntos de Gamercore a esos cazalogros. También invitarlos a que este video lo compartan en las diferentes redes sociales, sobre todo donde hay cazalogros, para que se enteren de las ofertas y de los juegos que pues les pueden servir para incrementar esos puntos y ese historial. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.